Nuevamente, los robos con violencia en las carreteras del sur de Quintana Roo regresan ante la indiferencia de las autoridades de seguridad. A casi 6 semanas de tranquilidad aparente, se registró otro robo con violencia a un transportista, esto en la ribera del río Hondo. Un operador de una pipa del transporte de gasolina fue víctima de tal delito en la comunidad de Allende. Los presuntos responsables fueron dos tipos que se desplazan en una motocicleta tipo itálica color negra. Según el parte de la policía rural, el operador de esta unidad les contactó a las 2 de la mañana de este domingo en la carretera Ucom Javier Rojómez para reportar el robo. Relató que retornaba de conocida gasolinera situada en el tronque de la alcaldía Javier Rojómez y al pasar por el tope de Allende fue interceptado por dos sujetos que se transportaban en esta moto. Uno era de complexión robusta y el otro flaco. El primero sacó una pistola y lo obligó a detenerse. Fue bajado de la pipa y le robaron 3,000 pesos y un teléfono con valor de 5,000. Los sujetos afortunadamente solamente tiraron la llave en la parte de abajo y huyeron con rumbo a la comunidad. Tras el susto, retomó su camino y contactó a las autoridades, pero como siempre, nunca se detuvo a nadie. Los robos con violencia se han agudizado en los últimos meses. Se reportaron hasta 6, entre ellos a vehículos. Cabe mencionar que la mayoría de estas motocicletas usadas en zonas rurales no cuentan con placas y son usadas por delincuentes aprovechando la nula supervisión policial. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.